agradezco que se hayan inquietado por su situación y evidentemente es algo que también a nosotros nos inquieta. Se hizo lo conducente el día de hoy, gracias al apoyo también de ustedes, lo que nos corresponde. Yo les invito, regresemos a trabajar como siempre lo hemos hecho, en la medida de que este hospital ha sido el estandarte en el estado de Veracruz y todos y cada uno de nosotros hemos contribuido de una manera profesional. Vamos a seguirlo haciendo, vamos a regresar a nuestras áreas. Lo que conlleva de todo esto que ha estado aconteciendo, yo los invito, aquel que no haya escuchado, que pasen a mi oficina, les vamos a hacer las aclaraciones que quieran. De todas maneras, la semana que viene vamos a dar una plática general de muchos aspectos. Esténse tranquilos, no caigan en ningún tipo de psicosis, no corran a ningún lado. Antes que hagan nada, pregúntenos, vayan a la oficina. Estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos nosotros ya en asesorías, estamos ya contratando respaldos jurídicos y fiscales. Entonces, tranquilos, no se mortifiquen de más. Esta es su organización, ustedes son la misma, nosotros los apoyamos y los representamos, pero ustedes son la organización como tal. Regresen a su área, esténse tranquilos, no pasa nada, ya había platicado para que ustedes estuvieran aquí sin problema. Entonces les agradezco, se va a hacer lo conducente, se les hará llegar alguna situación distinta con respecto de lo que se va a continuar así. Entonces, gracias, muchas gracias.